Enjoy the next video. Vale. Aquí, por ejemplo, tienes uno. ¿Puedes leer esto? Ah, ¿quieres que lo leo? Sí, sí. Ay, pipa, échame una mano. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, hay dos expresiones. Échame una mano. Y no tiene ni pies ni cabeza. Vale. Ahí tiene una expresión. Ahora miramos qué significa. Vale. ¿Puedes leer esto aquí? Adiós, pipa. Volvemos enseguida. Tú ahí, vigilante, al pie del cañón. Pipa. Vale, perfecto. Bueno, ahí tenemos más expresiones. Vamos a ver. A ver, vamos a empezar con esto. Vale, aquí tenemos nueve expresiones. Y aquí tenemos su significado. Por ejemplo, hacer novillos es faltar a clase, no ir a la clase, ¿vale? Vale. Vale, ¿qué crees que significa tener mala pata? Tener mala suerte. Tener mala suerte, muy bien. Empinar el codo. Beber ¿Qué? Mucho alcohol, ¿no? Sí, beber mucho alcohol. Empinar el misma codo. Expresión. Sí, seguro, hay muchas que son iguales. Hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda es como esconder un asunto feo. No. No tener en cuenta alguna falta. Ah, es vale. Sí, por ejemplo, en fútbol, el árbitro muchas veces hace la vista gorda. Ok. O sea, ignorar que alguien ha hecho algo mal. ¿Vale? Vale, Ah, aquí, vale. vale, esto aquí es un poco diferente en realidad. Se debería ser no dar ni golpe. No dar No dar ni ni golpe. golpe. ¿Qué significa? No dar ni golpe, no trabajar. Exactamente. Y hay otra forma de decir esto, que es no dar palo al agua. No dar palo No al dar agua. palo al agua. Ah, no sabía. Espera un momento. No dar palo al agua. Te voy a enseñar la imagen. Que creo que te va a gustar. No dar ni palo al agua. Ahí, yo había estado por aquí. Ok, voy a poner el otro. No dar ni golpe. Mira, aquí tiene. Está aquí bastante gracioso. Un poco lento esto. Vale, se puede leer, ¿no? Sí, el libro del vago. ¿Vale? ¿Qué es el vago? Vago, vago es un perezoso. ¿Un qué? Un perezoso, alguien que no trabaja, alguien que no hace ah, nada. Vale. Ah, vale. Entonces una persona vaga se dice que no da ni golpe o no da palo al agua. Vale. Vale, muy, muy común esa expresión. Vale, dar la lata. Dar la lata. Dar la lata es como molestar. Exactamente. Y también hay variante. Puedes dar por saco. Y otra más vulgar. Dar por culo. Dar por saco. La Dar peor por de culo. todo, dar por culo es la más grosera. Porque también significa otra cosa. Que seguramente ya sabes qué es. Vale. Vale. Sí. Sí, o sea, da por culo de tener relación sexual para atrás. Pero también significa molestar. Vale. Sí, nuevamente decimos, deja de dar la lata, deja de dar por saco. Y si está muy enfadado, deja de darme por culo. Sí. Vale, siete. Ir con pies de plomo. Ser muy precavido. Exactamente. ¿Qué significa precavido? Precavido es cauteloso, tener cuidado, ¿vale? Ser cauto. Sí, y precavido viene de precaución. Vale, por vale, ejemplo. es como tener mucho cuidado de no hacer Exactamente. ruido.
para Por analizar. ejemplo, sí, pero normalmente no se usa en ese sentido. Se usa en el sentido de, por ejemplo, en algo más grave. Por ejemplo, hay que tener pie de plomo con la seguridad, por ejemplo. O sí, es ser cauto en general. Pero no tiene que ser, no es normalmente para no molestar, sino es porque es peligroso. O puedes entrar en un problema, ¿sí? Te puedes meter en un lío, como decimos. Voy a otra expresión. Sí. Meterse en un lío. Meterse en problemas, ¿vale? Sí. Sí, ir con pie de plomo. Normalmente se usa para cuando algo es peligroso o puede hacer daño, ¿vale? Por ejemplo, hay que ir con pies de plomos. Por ejemplo, cuando se trabaja con niños, ¿sí? Tienes que tener cuidado con lo que dice o lo que hace, ¿sí? Ocho. Vale. Al pie de la letra es como muy literalmente. Literalmente, exactamente. ¿Y echar tierra por a algo? ¿Cómo? Echar tierra a algo. Echar tierra a algo, esconder un asunto feo. A Exactamente. ver, espera, voy a sacar una foto de las ¿Vale? expresiones. Vale. Recuerda que las 5 está mal, pero lo voy a poner aquí. No dar ni golpe. No dar ni golpe. Vale, voy a poner una Vale, nueva. gracias. Son muy usadas las Sí. expresiones, Sí. son mucho. Muchísimo. Por Vale. ejemplo, esta de no dar ni golpe. Por ejemplo, se me ocurre con los políticos. Vale. Por ejemplo, ellos no dan ni golpe. Ya veo. Sí, y es verdad, si tú miras la carrera, solo han trabajado en política. Nunca ha hecho nada más. No, una tienda, lo que sea, nada. Que no estoy hablando de que trabajen con las manos, sino trabajar con la mente. Solo comen de impuestos. ¿Sí? Vale, ahora vamos a ver expresiones con echar. ¿Vale? Echar es un verbo que se usa mucho en español con mucho sentido diferente. Vale, pues echar literalmente significa arrojar, lanzar. Por ejemplo, Lanzar. echar, lanzar, echar la pelota. Pero se usa con otros muchos sentidos. Por ejemplo, puede decir echar la basura. Por ejemplo, echar la basura. Echar un embuste, echar una mentira, es lo mismo, ¿Qué es un embuste? una mentira. Ah, un embuste es una mentira. Ah, vale. Sí, como puedes ver, se puede usar mucho sentido literal o metafóricamente, y no solo con este sentido de lanzar. Vamos a ver algunas expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos echar a suertes, ¿vale? Significa lo mismo que sortear, ¿vale? Hacer algo por azar. Por ejemplo, Vale. si tú quieres, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿Sí? se echa a suerte para saber quién va a El sacar, gol. para saber quién va a sacar el balón, ¿no? So, Vale. se echa a suerte. ¿Vale? También Okay. puede decir echar a lotería. Voy a echar la lotería. ¿Vale? Voy a participar en la lotería, ¿sí? Comprar un décimo, ¿sí? So, echar la lotería. Vale. Más expresiones. Vale, aquí tenemos expresiones con echar. Y me tienes que decir otra palabra que significa lo mismo o el sentido. Por ejemplo, cuando llegó a su casa, echó en falta la cartera y las llaves del coche. Cuando llegó a su casa, faltaba la cartera y las llaves del coche. Exactamente. Vale, echar en falta lo puedo usar con un objeto o lo puedo usar con cosas que no sean físicas. Por ejemplo, echo en falta poder viajar, por ejemplo. Sí, como monkey. En francés, sí, lo mismo. Vale. Tres.
más. No te olvides de echar el reojo antes de acostarte. ¿Qué es el cerrojo? Vale, en la puerta normalmente Ah, tienes un sitio donde pones la llave y echas el seguro. cerrojo. Eso se llama cerrojo, donde metes la llave. Vale. No te olvides de cerrojar antes de acostarte, de cerrar el cerrojo. Cerrar con llave o cerrar el cerrojo, sí. Sí, echar el cerrojo es cerrar la puerta pero con llave. Vale. Cuatro. Vale, lee tú ahora. Ella, muy enfadada, le miró le miró de manera fulminante. Exactamente. So, Fulminantemente. sí, echar una mirada. También se puede decir. Vale. Cinco. Para cerrar el trato, firme aquí. Exactamente. So, eché, firmé aquí. Seis. Él si no hace una hora de siesta, él si no duerme una hora, se pone de mal humor. Vale. En francés se dice hacer, faire une sieste. En español no. En español normalmente decimos Char. echar una siesta. O Vale. dormir. Dormir una ¿No se siesta. dice hacer una siesta? No, no. Ah, Echar una vale. siesta. Vale, Vale. siete. Será mejor que tires todo el pescado a la basura. Parece que está echado a perder. Parece que se está perdiendo. Sí, podrirse, sí, no se puede Se comer está mal. podriendo. Sí, no se puede aprovechar. Vale, esta expresión no solo lo puedes usar con la comida, lo puedes usar con cualquier cosa que se pueda aprovechar. Por ejemplo, puedes echar a perder una oportunidad. ¿Vale? Vale. Ocho. Mira, a ver si hay una gasolinera cerca. Tenemos que. Mira, a ver si hay una gasolinera cerca. Tenemos que poner gasolina ya. Exactamente. O echar gasolina o poner gasolina, es lo mismo. Nueve. ¿Cómo pasa el tiempo? Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, se nos pasaron las navidades. No pasarse. Ha llegado la Navidad. Sin Ah, darnos cuenta, ha llegado la Navidad. vale. Entonces, echar encima tiene dos sentidos. Literalmente, es como que alguien se pone encima tuya. Pero también se puede usar con el tiempo, ¿vale? Cuando se usa que un día, una fecha se ha echado encima, significa que ya ha llegado esa fecha, de una forma inesperada. Sí, se puede usar con cualquier fecha. Se ha echado encima la Semana Santa, por ejemplo. Cualquier fecha, ¿vale? Vale. Se puede ver echar es un verbo con mucho sentido diferente. Vamos a ver otras expresiones. Vale, hablando de echar el tiempo encima, hay otra expresión que me acabo de acordar. También usamos bastante. Hay algunas expresiones que vienen del mundo del toro. Por ejemplo, se dice, nos ha pillado el toro. O también puede decir, date prisa, que nos pilla el toro. ¿Vale? Es una expresión que significa que es muy tarde. Muy Ah, tarde vale. para hacer algo. Por ejemplo, me quedé dormido, la otra expresión. Dormirse en los laureles. Laureles. Me quedé dormido en los laureles y me pilló el toro. Significa que me despisté y se me hizo tarde. Se hizo muy tarde para mí. Vale. Vale, más expresiones tenemos aquí. Pillar a alguien con la mano en la masa, al pie del cañón, con pelos y señales, hacérsele a alguien a boca agua, de boca en boca, acostar un ojo de la cara, caérsele a alguien el pelo, no tener pies ni cabeza, tener pelos en la lengua, y se salió el otro día, creo yo, dar pie con bola. Vale, vamos a ver aquí.
Sofía, su trabajo no descansa nunca. Está todo el día al pie del cañón. Vale, ¿entiende esta expresión? Como trabaja mucho sin parar. No. Significa que está siempre alerta. Está siempre atenta, ¿vale? Vigilante. Vale. Vale. Cuando llegó la policía. Vale, tenemos que usar una de estas expresiones, ¿vale? Vale, Vale. cuando llegó la policía, los ladrones no habían salido y. ¿Qué podríamos poner aquí? Cuando llegó la policía, los ladrones no habían salido y los ¿Cuál es esta teoría? los pillaron con las manos en la masa. Perfecto. Los pillaba con las manos en la masa. Vale. Hay otra expresión que es más moderna, es equivalente. Los pillaron con el carrito del helado o helado, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Vale, la mano al sac. Sí. Sí, es, ¿no? Exactamente, the man song. Vale, tres. A mi madre no le importa decir siempre lo que siente. No tiene pelos en la boca. No tiene pelos en la lengua. En la lengua. Creo que en francés se dice algo parecido también, ¿no? Sería más como el no pasa long no se push. Vale, vale, vale. Tener la lengua, no tener la lengua en el El bolsillo. bolsillo, sí. Es curioso este tipo de horas. Pero la verdad es que lo Sí. usamos muchísimo, sin pensarlo. A mucha gente ve. Ok, mucha gente cuando ve el Cuando escaparate. ve a mucha gente cuando ve el escaparate de una pastelería. Vale. Es uno que tiene que ver con boca. Le hacen la boca agua. Ok, se le hace la boca agua. Le hace la boca agua. Tiene que ser reflexivo. Vale. Se le hace, ¿vale? Se le hace. Vale. Vale. Cinco. A ver, voy a poner un pequeño. Ahí, vale. Cinco. La prensa fue silenciada y las noticias de la rebelión se propagaron de boca en boca. Perfecto. Seis. Bueno, no hace falta que nos cuentes esa historia tan macabra, que no tiene ni pies ni cabeza. No. Con pelos y señales. Eso es. Con pelos y señal. ¿Entiendes qué significa? Vale. Sí, mire, mire. Como enseñar demasiado, hablar demasiado de una cosa, no quieres que. Exactamente. Con mucho detalle. También se puede decir con todo lujo de detalle. Es otra expresión, Ah, parecida. vale. Sí, no hace falta que lo Vale. cuentes todo con detalle, ¿vale? Vale. No es necesario tanto detalle. ¿Y macabro, entiendes qué significa? Macabro. Me acabo, como Vale, es lo siniestro, mismo. ¿no? Sí. Como. Vale, siete. Cuando tu madre se entere de que has suspendido cinco asignaturas, prepárate. Está muy buena. Esta es muy buena. Suspendir, ¿qué es suspendir? Suspender una asignatura es como imitar una No, asignatura, ¿no? jate. ¿Cómo? Jate. Ah, sí. Ah, Sí, es le lo contrario dijimos una. de aprobar. Asignatura sería una materia, como matemáticas, ciencias. Ah, vale. Vale. Cuando tu madre se entere de que has suspendido cinco asignaturas, prepárate costar un ojo de la cara, ¿no? No, Prepárate dar pie con bola. No, no sé. tampoco este de aquí. Te se va a caer el pelo. Ya sabes, pero.
Ah, sí, ya me enseñas. Que se va a caer. Vale, tiene dos sentidos. El sentido literal, ¿no? Esto, que se cae el Sí, pelo. Pero se usa sí. nuevamente cuando alguien tiene un gran problema. ¿Vale? Alguien va a tener un castigo muy grande por algo que ha hecho. Por ejemplo, en este Vale. caso, ¿no? El niño, en Vale. el momento que la madre se entere, el niño va a ser castigado o algo así, ¿no? Sí. O regañado. 8. Eso es que cuenta, es absurdo. Eso Vale. que cuentas es absurdo. No tiene pies ni cabeza. Vale, no tiene. En realidad está un poco mal. Entonces, debería ser no tienes, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Vale? Tienes que poner ni. Aquí un fallo. No Ah, vale. tiene ni pies ni cabeza. Vale, no tiene ningún sentido, básicamente. 9. No sé qué me pasa hoy, nada me sale bien. No, no doy pie con bola. Exactamente, no doy pie con bola. Vale, voy a explicar esto. Vale, literalmente significa esto, que tu pie, voy a poner esto más grande, cuando juegas fútbol, tu pie tiene que dar con la bola, ¿sí? Para poder chutar y marcar. Ah, Entonces, vale. si tú fallas, no das pie con bola. Pues de ahí viene la expresión, ¿vale? Si tú no das pie con bola, significa que no aciertas, no haces nada bien. Todo te sale mal. Vale. ¿Vale? Y es una expresión bastante común. No dar pie Vale. con bola. Ah, vale, la 10. Voy a poner más pequeño. Ahora, 10. Chica, ¿qué coche tan impresionante te has comprado? Seguro que te costó un ojo de la cara. Vale, también tenemos variante para costar un ojo de la cara, de la forma, digamos, elegante. Pero también se puede decir costar un huevo. ¿Vale? Costar un huevo. O sea, que algo es muy caro. Me ha costado un huevo. Vale, ten en cuenta que también puedes usar estas expresiones con costar. No solo con dinero, sino con trabajo, que algo es muy difícil. Por Vale. ejemplo, a mí me cuesta un huevo pronunciar algunas palabras en francés. Vale. ¿Te Por cuesta ejemplo, un huevo? Sí. me cuesta mucho trabajo, me es muy difícil. ¿Sí? Vale. En francés sería cuando algo es muy caro, ça m'a coûté la peau des couilles. O me ha costado la piel de los cojones. Sí. Sí, muy bueno también. A ver, aquí tenemos más expresiones. Uf, bastantes. Tomar el pelo. Ah, tenemos más aquí ahora. A ver qué tenemos aquí. Averigüe qué significa la expresión siguiente y escribe un ejemplo. Vale. Vale, primero tenemos aquí hablar por los codos. Es alguien que habla mucho. ¿Vale? Por ejemplo, el profesor ha castigado a Miguel porque en clase habla hasta por los codos. ¿Vale? Vale. Vale, si tú dices deja de buscarle los tres pies al gato, ¿qué crees que significa? Hay que dar un ejemplo de Sí, una frase con la expresión, ¿no? o dime lo que significa. ¿Qué A significa, ver, ejemplo? solo darte la significación. Sí, dame un ejemplo si Ah, vale. quieres. Buscarle tres pies al gato, como buscar problemas donde no hay. Eso es, exactamente. Es complicarse la vida. Es hacer algo más Ah. difícil de lo necesario. Vale. Vale. Por ejemplo, mucha gente siempre está buscando los tres pies al gato y encuentra problemas donde no lo hay. Vale. Vale, en pie de guerra. En pie de guerra, como no sé, como estar determinado.
¿No? No, 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 no es ser ¿Sería detenido. eso? Es más como estar a la defensiva. Es parecido a la Ah, otra, vale. es parecido a la otra expresión que es al pie del cañón. Estar en pie de guerra es como estar siempre preparado para la guerra, ¿vale? Está Vale. siempre, siempre a la defensiva. Vale. No tener, vale, este también está un poco mal. Es no tener ni un pelo de tonto. ¿Eso significa alguien que es muy listo? Exactamente. Lo puedo usar en sentido positivo o en sentido negativo, ¿vale? Lo puedo usar los dos. O se puede usar también de manera irónica, ¿no? Sí, también, por Para insultar a supuesto. alguien o... Por supuesto. Sí, diciendo que Vale. alguien es totalmente tonto. Sí, todo depende. Todo depende de cómo. Es como todo, Sí. ¿no? Es. Tú puedes decir. Uy, qué guapa estás hoy. Y significa lo contrario. De hecho, mucha gente son muy irónica. Vale, tomarle el pelo a alguien. Está fácil, ¿no? Como bromear con alguien Bromear, o exactamente. Empinar el codo, acabamos de ver. Levantarse con el empinar, pie izquierdo. Sí, empinar el ¿cómo? codo. Empinar el codo. Ah, sí, tomar mucho alcohol. Levantarse con el pie izquierdo es como alguien que está pasando un día malo. Exactamente. También puede decir pasar una mala racha. Ah, vale. Mala racha significa mala suerte. Eso de estar de mala racha, pasar un momento de mala racha, ¿vale? Vale, tener malas pulgas. No sé. ¿No? No. ¿Pulgas? ¿Sabe qué son las pulgas? No, no sé. De pus. Ah, vale. Entonces, imagínate un perro con muchas pulgas. ¿Cómo está el perro? ¿Está contento o está enfadado? ¿Cómo No. está? No, ¿No? está como molestado, ¿no? Vale, significa estar de muy mal humor. ¿Vale? Como un perro rabioso. Ah, O tú vale. puedes decir, ah, ella tiene malas pulgas hoy. Vale. Ok, ser un cara dura. Ser como alguien muy fuerte o Fuerte. muy como una cara dura, ¿no? No sé, como alguien que es como agresivo y fuerte o algo en No, ese sentido, ¿no? no tiene No nada sé. que ver. Ah, No. vale. Tener Explícame. cara dura, vale. Ser un cara dura es no tener vergüenza. Vale, Ah, vale. no tener pudor. Te lo escribía, vergüenza. Estar sin vergüenza, Ser un ¿no? sinvergüenza, sí. Vale, también aplicado a los políticos, por ejemplo. Y sí, hay muchas expresiones parecidas a esta, para decir lo mismo, puede decir todo que tiene que ver con la cara, ¿vale? Normalmente en español Vale. usamos la cara para, o sea, con el sentido de vergüenza. Por ejemplo, puede decir tener la cara muy dura, ¿vale? Tiene la cara muy dura, ¿vale? Y hacemos este gesto con la mano. Si alguien hace Ah. así, tienes la cara muy dura, ¿vale? O puede Ah, ese decir, alguien que no tiene vergüenza haces exactamente, esto. sí, así. Vale. Tú, o así también. ¿No? O también puede decir tener mucha cara, ¿vale? Entonces, si alguien tiene mucha cara, es lo mismo, ¿vale? Es un cara dura, sin vergüenza, no tiene pudor, ¿vale? O puede tener la cara como el cemento armado. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el cemento armado es muy duro. Y si tu cara es muy dura, significa que tú no tienes vergüenza. ¿Vale? Ah, vale. O hay muchas. Tener más cara que espalda. Que espalda. Y es lo mismo, Dante. Significa que tienes mucha cara. O sea, sin Sí. vergüenza. ¿Vale? Todo Vale. lo mismo, ¿vale? Y
Créeme, usamos esto muchísimo, todos los días. Todos los días seguro que escucha a alguien decir, tienes mucha cara. Bueno, algo así. Vale, número 10. Este creo que se puede aplicar ahora con la situación de mucha gente, con la crisis. Estar con el agua al cuello, al Cuello, cuello. cuello. Estar con el agua al cuello, estar como tener mucho trabajo, ¿no? No, no, no es tener mucho trabajo. Estar muy estresado Por ahí sí. o tener peligro, como cuando hay un Vale. peligro, ¿no? Más o menos. Bueno, te lo voy a explicar con mis palabras. Vale, te voy a enseñar la imagen. Vale, literalmente es esto. Vale, significa. Tú tienes, vale, imagínate que está un pozo, tiene el agua aquí, ¿vale? ¿Vale? Literalmente significa esto, Vale. que estás a punto de ahogarte. Entonces significa que tú estás en una situación límite. Por ejemplo, ahora con esta crisis, mucha gente Así. tiene muchas deudas y están a punto de perderlo todo. Vale. ¿Vale? Significa que estás en una situación límite, ¿no? En una situación difícil. Muy difícil. Estás con el agua al cuello. Estás con muchos problemas, ¿vale? Puede ser Be in the deudas. soup. To be in the soup, en inglés. No sabía. Porque la traducción en la imagen no sabía que era una expresión en inglés. Esa. To be in the soup. Ah, ¿dónde lo has visto Be in the soup. No, en la imagen, expresión, estar con agua juego, Ah, debajo es del agua. verdad, lo pone ahí. Y lo pone también en alemán. Auf, ok, das Wasser wird zu Hause, ok. Vale, no lo sabía. To be in the soup. Esa no lo No sabía. sabía. En francés Yo. sería être dans la merde. Sí, está en la mierda. Sí, también puede ser en español. ¿Se Estoy dice en la. también en español? Sí. Sí. O Ah, incluso puede decir, estoy. Tengo un ma... También se dice, tengo un marrón. ¿qué? Un marrón. Ah, vale. ¿Por qué? Porque la Oh. mierda. Perdón. No. Sí, pues por eso. Un marrón, vale. Un marrón se refiere a la caca, ¿no? Pero se usa Sí, para decir que alguien tiene un exactamente. problema muy grave. Entonces tú puedes decir, tengo un marrón muy grande. Tengo un marrón. Vale. Sí, y se usa muchísimo también. Ah, vale, matar el tiempo. Este creo que es muy fácil. Matar el tiempo. Es lo mismo que en francés, creo, ¿no? Matar el tiempo, sí, como pasar el Sí. tiempo Sí, para cuando no no. aburrirse. Exactamente. Tener resaca creo que esa es fácil también. Tener resaca cuando bebes mucho, en la mañana tienes resaca, te levantas con dolor de cabeza y algo así. Sentar la cabeza, no sé cómo, por ejemplo, sentar la cabeza. No sé, como callarse o algo así, ¿no? No, no, no. Como, No, ¿no? no, no, Es el no. contrario. No, no tiene nada que ver con callarse. Es sentar la cabeza significa ser responsable en. Vale, por ejemplo, Vale. ¿cómo puedo explicar este? Vale, significa, por ejemplo, que tú empiezas a tener una vida más responsable, por ejemplo, casarse, tener un trabajo. No estás siempre de fiesta. Sí, significa tener una vida más responsable. ¿Sí? Ah, vale. Ser más responsable, Sí, básicamente. como crecer y Exactamente. más maduro. Ah, vale, ya veo. Un momento, por favor.
Learn English with Javi Fontalba, the place where you can learn English. www.classgap.com/en/tutor/Javi-Fontalba. Please follow me on YouTube and Instagram. Subscribe and share. See you soon!